Hoy conocemos al candidato alcalde por el PAC, el Partido Anticorrupción, que lidera el ingeniero Salvador Narrala. Y hablamos precisamente del candidato alcalde por la ciudad de San Pedro Sula, el arquitecto Guillermo Mía Frech. Inicialmente, arquitecto, queremos conocer de usted, en materia educativa, ¿dónde usted realiza sus estudios? Por razones de trabajo de mis padres, a mí me tocó estar durante mis primeros años en Tegucigalpa, y ahí hice mi escuela primaria y la secundaria. También inicié mi universidad en la Universidad Nacional Autónoma y culminé aquí en la Universidad de San Pedro Sula. Además de eso, tengo una subespecialidad en catastro y en geología. Háblenos un poco de su vida profesional, arquitecto. Mi vida profesional, o sea, nace desde allá por los años de 1974, cuando comencé a trabajar formalmente en la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, en el programa de Inventario Forestal Nacional, en la Oficina de Soporte Técnico. Y ese es uno de los trabajos que recuerdo con más cariño, o sea, por ser la primera vez que había un trabajo formal en mi vida. Después continué trabajos en varias empresas relacionadas con la construcción y eso inició en Tegucigalpa, terminé aquí en San Pedro Sula y actualmente y desde 1992 estoy trabajando solo en una empresa que se llama Multiconstrucciones, que es donde estamos actualmente, y nos dedicamos básicamente a la construcción, pero hacemos trabajos de cálculo, de diseño, de supervisión. Todo relativo a la construcción. ¿Cuál es el máximo reconocimiento que usted ha recibido a nivel de país y en el campo internacional? He recibido varios reconocimientos. Uno de ellos que tengo aquí a la mano y me gustaría mostrarle a usted es este de la revista Construir, en donde se hace un reconocimiento a las 100 obras más importantes de Centroamérica en los últimos 10 años. Y una de ellas, como podrá observar usted, corresponde a uno de los proyectos que nosotros diseñamos y construimos, que es la Universidad Tecnológica de Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa. Y precisamente aquí hacen una referencia al proyecto y se menciona el nombre de su servidor. Y después, para mí es un especial orgullo haber sido galardonado en Estados Unidos con el premio de Golden Rule Internacional, porque es un reconocimiento que antes no se había dado a ningún hondureño y que en este momento pues me cabe el orgullo de ostentar en representación de un hondureño pues que puede tener ese orgullo y lo hago partícipe a todos los demás hondureños. ¿Por qué quiere ser usted alcalde de San Pedro Sula, arquitecto? Pues mire, yo le podría decir que yo amo a San Pedro Sula, ¿no? Y me duele ver el estancamiento, la obsolescencia y la indefinición, en el sentido de que no sabemos para dónde va San Pedro Sula. Y los sanpedranos nos hemos sentido un poco mal, un poco a disgusto, porque hemos visto que la ciudad ha perdido liderazgo y ha perdido condiciones al grado tal que muchas de las inversiones que debieran estar en San Pedro Sula se han ido de San Pedro Sula y se han ido del país. En ese sentido, me siento con la necesidad de que se recupere San Pedro Sula para nosotros los sanpedranos, y en vez de estar en la posición de no reclamar, de dejar que otros tomen las decisiones, decidimos participar en política para estar donde se toman las decisiones y hacer las mejores cosas por San Pedro Sula. Para finalizar, ¿por qué con el PAC que lidera el ingeniero Salvador Narrala? Decidimos la opción del PAC porque creemos que es la que más se ajusta al pensamiento de los hondureños. Gran parte de la gente que está en el PAC antes estaba en la barra que dice no opina, no participa o vota en blanco. Esa gente ahora tiene una opción diferente, o sea, es la gente que ahora está trabajando, está motivada y la que quiere sacar adelante este país. Hoy hemos conocido al arquitecto Guillermo Mía,
candidato a la alcaldía por San Pedro Sula, por el PAC, el Partido Anticorrupción, que lidera el candidato presidencial Salvador Narrala. El reporte de Javier Omar Castillo para Noticias.